has cambiado mi lamento en baile. Señor Dios mío, te alabaré. Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Tengan todos buenos días. Buenos días, Padre. Mucho gozo en el Señor, celebramos hoy esta Eucaristía, hoy 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, que es mañana. Nuestra Eucaristía hoy se enlaza con los oyentes de Radio María. Entonces los saludamos desde acá, desde la parroquia San Juan María Vianey, barrio El Recreo de Barranquilla. Que Dios Todopoderoso bendiga a todos los fieles oyentes de Radio María, donde quiera estén. Oramos en esta Santa Misa por la salud de mi hermana Isben Pastora, Judí Esther, Cere Judith, Marta Nelly y Andrés. Oramos una acción de gracias a la Santísima Virgen María por la vida y salud del niño Samuel Antonio Moscadera Martínez, hoy en su cumpleaños número 6, cumple 6 añitos Samuel Antonio. Oramos también una acción de gracias por el cumpleaños de Sergio Andrés Miranda Castillo y por todos los proyectos de Sergio Andrés Miranda Castillo. Oramos por el joven Esteban Miguel Wilches Cabarca, por su sanación y liberación, encomiendo especialmente a su familia. Por la salud de don José Mendoza Bayona, su recuperación pronta. Y por nuestra hermana difunta María Esperanza Torres de Villa, en su quinto aniversario de fallecida. Estas intenciones y las que ustedes tengan en su corazón, hoy tendremos una hora santa de reparación por todas las blasfemias, por todas las cosas feas que se hacen el día de hoy contra el Señor, contra el amor de Dios, contra la fe. Vamos a pedir para que todas estas personas que pierden la cabeza, hoy el Señor les conceda la conversión. No haya más sacrilegios, no haya más profanaciones, no haya más apostasías en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Dios Hijo y de Dios Espíritu estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Pecado contra ti, he pecado contra ti, Cristo ten piedad. He pecado contra ti, he pecado contra ti, Cristo ten piedad. Con tu sangre, Señor. Oremos. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje que nos regala el Señor en su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora
no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió. Pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo compare? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece y se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compara el reino de Dios? Se parece a levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Pedimos el Espíritu Santo para que esta palabra que ya ustedes escucharon, ya fue proclamada, ya haga su efecto en sus corazones y que esta humilde reflexión que hacemos de ella nos ayude en nuestro proceso diario de conversión. El reino de los cielos, el reino de Dios, tiene lo que se llama una dinámica. Y lo principal de la dinámica es eso, que es dinámica, es decir, que es movimiento. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, absolutamente todas las parábolas que Jesús hace sobre el reino, son parábolas que tienen que ver con algo que está en movimiento, algo que está cambiando, algo que puede transformarse. Y de pronto esa es la esencia
de la fe. La fe transforma, como vimos hace unos días pasados, Jesús comparaba su persona y su misión con el fuego. El fuego no deja nada igual de lo que toca, el fuego todo lo transforma. Usted viene aquí a pedir oración, la señora por su hijo, el señor por su hermano, la señora por su difunto. ¿Qué es lo que uno espera acá de esa oración? Que transforme la persona. Y no, pero padre, se murió. Que la transforme, que si está en el purgatorio, la saca del purgatorio y la lleva al cielo. Eso también es transformación, es cambio. Y ese cambio del Señor Jesús aquí, en este momento, pues lo propone a través de dos cositas. El grano de mostaza y la levadura en la masa del pan. Pero ustedes saben que Jesús, junto con estas dos parábolas del reino, hace la parábola del viñador, hace la parábola del sembrador, hace la parábola de la red que tiran al mar. Hay un momento en que Jesús parecería que estuviera frente a una comunidad muy diversa, como con gente de muchas procedencias y de muchas muchos oficios, y quizás sería una fiesta, tiene que ser una fiesta para que haya mucha gente, y casi que le hace una parabolita a cada uno de ellos, o sea, una parábola según lo que la gente sabe hacer, el de las uvas, el del trigo, el del panadero, el del banco, el del pescador, pero todas las parábolas del reino son eso, transformación, cambio, y es lo que uno pide, y es lo que uno busca, y es lo que uno trabaja por el cambio, por la transformación, porque las cosas mejoren. Cualquier cosa que se mantenga en esa quietud, en esa estabilidad, en esa falta de cambio y movimiento, no está bien, especialmente en el mundo de la fe. Tiene que evolucionar, tiene que cambiar, tiene que ir adelante, tiene que moverse como este grano de mostaza. Muchos de los que originalmente hablan del grano de mostaza piensan en la fe bautismal. El grano de mostaza es la fe que a usted le dieron el bautismo. Pero a medida que usted va creciendo, a medida que usted va aprendiendo, a medida que usted hace la catequesia, a medida que usted recibe los sacramentos, a medida que usted recibe la primera comunión, ese grano de mostaza va fortaleciéndose, y de ser una semillita, una semilla que parece un balín pequeñito, porque es dura, es redondita, es como un balincito pequeño, bien pequeñito, pero se siente, entre dedo y dedo se siente el grano de mostaza, porque es contundente, es duro, es firme. Métase un granito de mostaza en un zapato apretado para que vea que si lo siente enseguida, ahí es una piedra grande. Pero así de pequeñito se va haciendo cada vez más grande, y de las hortalizas, nosotros, perdonen que yo se los recuerde, pero a veces no tenemos ni idea del campo, la hortaliza frente a los sembrados grandes o frente a la finca, esa cosa, las hortalizas son plantas pequeñas, la planta de zanahoria, la planta de col, la planta de cebolla en rama, esa es una hortaliza, es decir, que son cosas que no crecen muy grandes. La gente en sus casas puede tener hortalizas en unas cajas así de tierra, y las tienen en su casa, pero no va a tener un aguacate ni va a tener ahí un palemango, se lo tienen en la puerta. Entonces las hortalizas son plantas pequeñas, y el grano de mostaza dentro de las hortalizas que son pequeñas llega a convertirse en un arbusto, como cuando usted tiene en la puerta de la casa los famosos crotos esos, los arbusticos esos de hojas amarillas y rojas, que de pronto tenía un momento en que esa cosa se decreció como un árbol, y ahora creció eso. Entonces, el grano de mostaza se camufla entre los árboles como un árbol pequeño y destaca entre las hortalizas como una hortaliza muy grande. Y dice el Señor, así es la fe del reino de los cielos, así es la fe de la persona. Personalmente, yo he visto el grano de mostaza como esa convicción de fe que usted tiene. Y cuando hablo de convicción no hablo de creencia. Usted puede creer millones de cosas, pero seguramente usted está convencido de muy pocas. Esa convicción que usted tiene, sobre la cual usted edifica su fe, sobre la cual usted hace crecer el árbol de su fe, sobre la cual usted crea una estructura de la fe. Y piensen ustedes cuál es su convicción.
No dice, no, padre, mi convicción es todo lo que la iglesia dice. Bueno, ojalá sea así. Pero no, normalmente uno humanamente tiene convicciones que pueden ser, y ojalá sí sean, las que la iglesia propone, pero de esas cosas que ella se propone, por ejemplo, en el credo, usted tiene una convicción más fuerte. Hay gente que tiene, por ejemplo, más fuerza en la convicción de que Dios es poderoso a que Dios sea bueno. Hay gente que cree que Dios es más poderoso que bueno. Y entonces no cree tanto en la bondad de Dios, sino en el poder de Dios. Y puede decir, Señor, mándale un rayo a no sé quiéncito porque tú eres poderoso. Y está convencido de que Dios, y eso puede ser, ¿no? Hay gente que está más convencido que Dios es justo a que Dios es bueno. Y entonces dice, Dios tiene que castigar a fulano de tal porque es que él es justo. Y usted, pues, hay personas que pueden creer que Dios es más bueno que otra cosa. Yo personalmente, mi convicción más profunda es que Dios es mi padre, que yo soy un hijo de Dios. Esa es mi convicción más profunda. Sobre esa convicción tengo edificada toda mi fe. ¿Habrán otras cosas importantísimas? Claro que sí. Pero mi convicción, mi granito de mostaza, es mi convicción de que yo soy un hijo de Dios. Y me lo han querido quitar de una forma y de la otra, ¿no? Que tú no te bautizas evangélico, no eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios porque me bautizaron hace ya 47 años. Y de ahí edifico mi fe. Hay gente que su convicción es, por ejemplo, la gente de Maús que dice siempre, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Ojalá esa sea su convicción, que Jesucristo ha resucitado. Padre, pero es que todos creemos eso, sí, pero todos no lo tienen como una convicción. Hay gente que lo tiene como una oración porque lo dice el credo. Pero que tenga esa convicción, el Señor Jesús venció la muerte. Qué bonita esa convicción, porque le haría a usted ser una persona más tranquila, sabiendo que se murió su tía, va a resucitar, que murió su hermano, va a resucitar. Que usted cuando se muera, eso. Entonces, para no dejar por alto el día de hoy, esas convicciones son las que fallan cuando la gente empieza a cambiar lo que creía por lo que le dicen que no crea, o porque crea exactamente lo contrario. Yo creo hoy que soy hijo de Dios y con eso crecí, y de pronto, no sé, desde mi niñez me empezaron a disfrazar de Frankenstein, a ponerme gorro de bruja, a ponerme cachos de diablo, a ponerme cola de no sé qué cosa, y empiezo a decir, cuando me disfrazo de diablo, lo paso más rico que cuando estoy disfrazado de diablo. Sí, pero ahí todo. Cuando me disfrazo de vampiro, de fantasma o de muerto, es más agradable que otra cosa. Y entonces el niño va creciendo con eso. ¿Quién le va a decir a México a estas horas de la vida que el culto ese que tienen a la muerte es malo? ¿Quién va a decir? Me imagino que si lo oyen esto que estoy diciendo en México, me demandan. Pero ya se volvió popular. Hay cosas que tienen este proceso. Ahorita en la Hora Santa se lo voy a decir un poquito mejor. Las cosas que son tabú, o sea, las cosas que son impensables, prohibidas, poner un hijo Caín, poner un hijo Judas, poner un hijo Satanás, por decir algo así, son un tabú, o sea, eso no se piensa, eso no se dice, eso no, ni se nombra, no sé cómo el padre se le ocurrió decir eso en la misa, por Dios. Esas cosas que son tabú empiezan a volverse radicalismo, o sea, la gente dice, los que son así son personas muy radicales. A cualquier perrito se le puede poner, si tú le quieres poner a tu hijo diablo, ponle, porque ¿por qué no? Esos son gente radical, gente fanática. Entonces lo que era antes un tabú se convierte en un fanatismo. Y el fanatismo viene de la tolerancia y lo acepta. Entonces viene la aceptación a través de la tolerancia. Y tienes que ser tolerante, porque en tu casa también puede haber una persona así. Entonces hay verdad que sí que no. Y de lo tolerante se vuelve popular. Entonces ya es popular y existe el desfile de los no sé qué cosas, y existe el día de las sí sé cuándo, ya es popular y aceptable. Y de lo popular y aceptable se vuelve políticamente correcto. Entonces ya un candidato dice, yo apoyo ese tipo de cosas, yo soy, tengo una iglesia satánica, puse una, aquí cerquita había una,
una casa de tatuajes que se llamaba Asmodeo, ahí en la 41 con 69D, el edificio de las Delicias. Tatuajes, digo ya porque ya no está, ya lo quitaron. Pero se llama, ¿quién es Asmodeo? Es un demonio. Y ese es el nombre de la el demonio Asmodeo, que le mataba a los maridos a Raquel en la Biblia. Y se llamaba Asmodeo. Y dije, Dios mío santo bendito. Entonces ya lo que se hizo políticamente correcto, se hace casi que, digamos, se le hace publicidad. Y entonces no solamente es popular, sino que casi que es obligatorio. Entonces usted tiene que ser así, usted tiene que ser no sé cuándo, y ya las iglesias satánicas tienen personalidad jurídica, y etcétera. Entonces, eso es un proceso que hay. ¿Ay, qué pasó? La semilla del reino de Dios se pudrió. ¿Y qué semilla empezó a crecer? La semilla del reino de las tinieblas. Entonces, tengan cuidado con eso. No todo lo que ustedes le piden que sea tolerable para usted significa que sea bueno. Lo tolerable no es bueno. Lo tolerable es aquello que usted no comparte, que no le parece que está bien, pero que nos toca aguantárnoslo porque no hay de otra. Eso es tolerancia. La tolerancia no es simpatía. La tolerancia no es apoyo. Pero nosotros nos confundimos porque nos hacen pensar eso. Y cuando viene a ver, estamos haciendo parte de eso. Ay, vamos para el desfile de no sé qué cosas. ¿Eso qué tiene? Allá va todo el mundo. Vamos para el Día del Orgullo, si sé cuándo. Vamos para el aborto, ya eso, como dijo una muchacha cuando le hablaron allá en... hicieron una entrevista. ¿Usted cómo le parece esa expresión que dijo Monseñor Alfonso López de Medellín, que la hizo en Roma, que excomulgaba a todas las personas que hicieron parte de un aborto, que le hicieron a la fuerza a una niña que al parecer no quería abortar, y hizo un aborto a la fuerza porque ella era menor de edad? Entonces, Alfonso López Trujillo, dijo la muchacha estas palabras: lo que pasa es que Monseñor Alfonso Trujillo, ese obispo, está en Roma, y él no sabe que aquí en Colombia el aborto ya no es pecado, porque aquí en Colombia el aborto ya lo legalizaron. Pero como él está en Roma y no sabe nada de eso, entonces por eso dijo eso. Imagínense. Ese es el pensamiento. Yo recuerdo, porque yo la vi en la televisión, salió la muchachita esa diciéndose, ese es el pensamiento de la gente. Como algo es legal, como se puede uno hacer una secta satánica, significa que es bueno y ya no es pecado. No, todo lo legal es moralmente correcto. No todo lo legal es virtud, no todo lo legal es bueno. Entonces, hagan ustedes crecer el reino de los cielos en su corazón, hagan ustedes crecer el reino de los cielos haciendo las cosas bien hechas, hagan crecer el reino de los cielos aumentando su fe bautismal, o hagan crecer el reino de los cielos apoyándose en esa convicción que no tiene negociación, que no es negociable con nada ni con nadie, esa convicción que usted tiene desde niño, auméntela, fortalezcala, y edifique su fe sobre ella. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo,
Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple en nuestro ministerio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues sin ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que tenemos ya en prenda la vida futura. Por Jesucristo tu Hijo, al que resucitaste entre los muertos. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra redención, estando a la mesa con los discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, Señor mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre de bondad, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo quien nos congregue en la unidad a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En esta mañana recuerda a tus hijos difuntos, María Esperanza Torres de Villa, y con ella a todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, del cumpleaños de Sergio Andrés Miranda Castillo y de todos sus proyectos. Ten misericordia de la sanación y liberación de tu hijo Esteban Miguel Wilches Cabarcas, de la salud de José Mendoza Bayona,
del niño Samuel Antonio Moscadera Martínez, hoy en su cumpleaños, para que le concedas la salud, la alegría, de la salud de Judith, de Ceres, de Isben, de Marta y de Andrés. Ten misericordia de todas las personas que hoy hacemos oración de reparación por las blasfemias, por las infidelidades que se cometen contra la Eucaristía, que se cometen contra la fe. Ten misericordia, Señor, de todas las personas que nos piden oración de intercesión, de la paz del mundo entero, de la paz entre Israel y Palestina. Ten misericordia de las personas oyentes de Radio María. Y así como María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, nuestro patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre de bondad, concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz. En la Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Amén. Amén. Thank you.
Oración del Padre Pío al Santo Ángel de la Guarda. Santo Ángel de la Guarda, protege mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo el corazón. Asísteme en mis oraciones para que no flaquee ante las distracciones y preste la mayor atención, para que perciba el bien. Socórreme con tus consejos para que perciba el bien y generosamente cumpla con él. Amén. Amén. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, María Esperanza Torres de Villa, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento, tenga la bondad. Terminada esta Santa Misa, pues le voy a pedir el favor al joven de la transmisión que la corte, terminada la misa, mientras hacemos nuestra preparación para la hora santa. Que sean dos transmisiones. La hora santa será en reparación por tanta blasfemia, por todas las iniquidades que se cometen. Hay muchas personas que en este tiempo hacen apostasía, renuncian a su fe, personas que hacen sacrilegios, personas que hacen profanaciones, siendo que hoy para nosotros lo único que debe hacer hoy es la víspera de todos los santos. Eso es lo que tenía que ser para nosotros, no más. Mañana es día de todos los santos, hoy es la víspera de todos los santos. Esa sería para nosotros. La fiesta nuestra o el día nuestro debería ser ese. Entonces vamos a tener la hora santa de reparación, de oración, de pedirle al Señor perdón y al mismo tiempo poniendo en manos de Él todas estas cosas para que no sucedan. El día de pasado mañana, día de todos los conmemoración de todos los fieles difuntos, tenemos esta misa a 7 de la mañana, a las 8, porque esa misa siempre es un poquito más larga por los difuntos que hay que leer y que encomendar, a las 8 la hora santa, también vamos a hacerla en conmemoración de los fieles difuntos ante el Santísimo. A las 5 de la tarde y a las 6:30 de la tarde tienen ustedes esas tres Eucaristías y la hora santa. Hay personas que quieren encomendarse en la hora santa, perfectamente se puede hacer, no pasa nada. Pero ahí tienen las tres Eucaristías para que ustedes encomienden a sus fieles difuntos. Ojalá lo hagan lo que queda de hoy, lo que queda de mañana primero y no el día 2. Yo sé que yo soy un poquito indisciplinado y les acepto que vayan allá, pero ya ustedes se pasan y van a las 7:05, van a las 7:10, hasta allá tampoco. Si van a ir a la sacristía, tienen que ir un poquito antes. A los que no saben de Radio María, es que aquí en esta parroquia yo mismo soy el secretario, para que sepan por qué digo eso. Yo aquí soy el secretario de la parroquia. Entonces, en ese sentido, háganlo a tiempo. Para eso me está ayudando la señora Lucila Pacheco a las cosas de la misa de los difuntos. El día 4 tenemos el tercer y último encuentro de liturgia a nivel arquidiocesano que se hace por decanatos. Será en la parroquia San Francisco. Las personas que van a ir, ojalá me lo confirmen para que ellos allá puedan hacer las escarapelas necesarias para la merienda y todo lo demás.
de 15 a 20 personas por cada parroquia, vamos a ese encuentro. Hasta ahora la parroquia ha tenido ese número en los dos encuentros anteriores. Y el día domingo tenemos un mini festival de asados aquí, carnes asadas de parrillas, pollo asado a la parrilla, carne, cerdo y otras cositas más. Eso lo está haciendo el día domingo 5:00 de la mañana. Lo está haciendo el grupo de canto acá de la parroquia para conseguir algunos instrumentos, entre esos un teclado nuevo, bueno, que acompañe el ministerio musical. Hasta ahí creo que en la semana tenemos todas estas cositas. Ustedes verán en cuáles se anotan, a cuáles vienen, en cuáles participan. De pie todos. Aleluya María, pues muchas gracias por pensar en esta parroquia para la transmisión de la Santa Misa y esperamos pues que esta bendición les llegue a todos y que también contamos con la oración de todos esos feligreses por esta parroquia de San Juan María Vianney en Barranquilla, Colombia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Los que se van tengan un día muy feliz, muy lleno de Dios. Los que nos quedamos, oraremos por ustedes.